de hoy, que el diputado Biestro, Gabriel Biestro, no solo critique, debe ponerse a leer, le recomienda a la presidenta municipal de Puebla ante sus críticas por las obras en el centro histórico. En Huiscolotla detienen y queman vivo a un presunto ladrón. Solo 400 personas tendrán acceso a la plancha del Zócalo el 15 de septiembre. Además, instalarán pantallas. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla de la presentación del Neuralink. Además, la temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos en Lo de Hoy Radio. Estamos ya aquí para llevarle la información más importante en los próximos 57 minutos. Por lo pronto, gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio en la capital de Puebla, en el 1280, en La Qué Buena, Ciudad Cerdán, 93.5, Radio Jicotepec en la Sierra Norte del Estado con 92.7 FM y Radio Jicotepec en el 570. Y mi gente, en el 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias a todos por estar con nosotros y también por estar a través de www.lodehoy.com.mx, en nuestro canal de YouTube, también LDH Noticias, y en Facebook Live a través de nuestra cuenta LDH Noticias. Aquí estamos como todos los días. Hoy, último día de agosto, 31 de agosto, termina el octavo mes del año y a estar listos porque ya empieza septiembre mañana. Y vámonos de inmediato con información que tiene mi compañera Aure Navarro, y es que por alrededor de 6 horas estuvo bloqueado lo que es la calzada Valsequillo, o también conocida como la avenida Carlos Camacho Espíritu, así se le nombró. Es precisamente la avenida a la altura de donde está Bomberos, en pasando la 2 Sur, en el Boulevard Valsequillo. Ahí está pues la gente de Limpia, la gente, las Naranjitas, y tienen una razón, quieren que también les den el aumento del 4.1%. Aure Navarro tiene todo el reporte. ¿Cómo te va, Aure? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando Auditorio, les comento que la manifestación que hicieron alrededor 200 naranjitas pues adheridas al sindicato Ignacio Zaragoza inició específicamente a las 6 de la mañana, y bueno, pues ese ya cumplió más de 6 horas, está activo, y bueno, en un momento a otro podría ya concluir definitivamente bajo una negociación. Sin embargo, comentarles que aún se desconoce cuál será el acuerdo al que, bueno, se llegará entre las trabajadoras de barrido manual con el Ayuntamiento de Puebla. Comentar que la manifestación inició alrededor de las 6 de la mañana desde las oficinas, como bien lo decía Fernando, del organismo operador de servicios de limpia, que están ubicadas sobre el Boulevard Camacho Espíritu, el cual fue cerrado pues en ambos sentidos. Las trabajadoras mantienen aún así la exigencia hacia la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para que deje de discriminarlas, y bueno, que autorice así a que más de 200 trabajadoras de barrido manual pues también reciban el incremento salarial del 4.1% que la edil dio a los trabajadores del sindicato Benito Juárez la semana pasada, además de que piden que se les dé material también de calidad que los lleve a que realmente pues sean o estén protegidos de algún contagio de COVID, pues ellos nunca han suspendido sus labores, aún estando la capital como foco rojo en cuestión de la pandemia por COVID. Comentar que por ahora pues el ayuntamiento reconoció que las trabajadoras de barrido manual no cuentan con un líder sindical, pero tienen hasta octubre para poder iniciar una negociación que les permita obtener pues algún incremento salarial, Fernando. Bueno, ellos están pidiendo incremento salarial y también equipo para protegerse precisamente ante la pandemia de COVID, dado que pues lo poquito que les dan es de mala calidad, no les dura, y pues necesitan protegerse, y tienen toda la razón, porque ellas pues recorren la ciudad, toman muchos desechos, algunos no saben exactamente si pueden o no estar contagiados, así es que hay que cuidarlas, sin duda, a este gremio conocido como las Naranjitas. Así es que todavía continúa el paro allá en el Boulevard Valsequillo. Efectivamente, Fernando, es así como, bueno, pues este paro aún se sigue dando, la exigencia está vigente ante la alcaldesa, y pues más adelante en el transcurso de la tarde, pues estaremos dando el entendido en la página oficial de Lo de Hoy, pues para dar la determinación a la que se llegaron pues entre las trabajadoras de barrido manual y el Ayuntamiento de Puebla, Fernando. Oye, pasando a otros temas, el día de hoy la presidenta Claudia Rivera
mujer al fin, mujer seria, sin duda, no se quedó callada ante las críticas de Gabriel Biestro, el líder del Congreso local, quien salió a decir que las obras del Centro Histórico, que ya están planeadas y anunciadas desde la semana pasada, son obras de relumbrón y que debería haber otro tipo de obras, y en fin. Pero Claudia Rivera, pues, habló de que es una pena que así se exprese el diputado Biestro. Te escuchamos con todos los detalles, por favor, Aure. Efectivamente, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco calificó como una pena que el presidente del Congreso local en el estado de Puebla, pues Gabriel Biestro Medinilla, se esté convirtiendo en un político que no lee, no estudia y pues tampoco escucha. Lo anterior en respuesta a las declaraciones de Biestro Medinilla, en las que asegura que las obras que están por iniciar en el Centro Histórico pues son de relumbrón y hechas al vapor, razón por la cual pedirá a Lina que impida la intervención del Centro Histórico. Rivera Vivanco le dejó claro a Biestro Medinilla que las aspiraciones políticas personales pues se manejen simplemente desde otra trinchera y no con la disposición de programas o del dinero del pueblo. La presidenta de Morena defendió que las acciones que se estarán ejecutando en el Centro Histórico pues están alineadas a las políticas incluso de la Federación y sustentadas bajo el Plan Municipal de Desarrollo, del cual también aseguró pues la Federación tiene conocimiento, Fernando. Bueno, pues la presidenta municipal no se quedó ahí, especialmente porque Gabriel Biestro empezó a abrir fuego contra Claudia Rivera, dado que Claudia Rivera quiere reelegirse como presidenta municipal de Puebla y Gabriel Biestro quiere ser candidato de Morena a la misma presidencia municipal. Así es que ya empezamos a ver cómo de alguna manera se muestran los dientes, ¿no? Los contendientes, pero sigo pensando que ella tiene razón en términos de que es un proyecto de obras con una inversión extraordinaria que no se sacó de un día para otro y que seguramente tiene el reconocimiento de Antropología e Historia. Pero bueno, vamos a ver, porque Biestro dice que se lo va a pedir a Lina que echen abajo este proyecto y estas obras públicas. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 7 minutos, 2 con 7 minutos. Vamos hasta Ciudad Cerdán, esta región donde está mi compañera Janet Hernández y nos reporta esta tragedia en Huixcolotla. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para informarte que pobladores de Huixcolotla quisieron hacer justicia por propia mano al intentar linchar a dos presuntos ladrones que pretendían sustraer una yegua y una motocicleta. Al ser sorprendidos por la población, uno de ellos logró escapar y el otro, un grupo de aproximadamente 20 personas, lo golpearon y le prendieron fuego. Los hechos se suscitaron en el barrio La Candelaria de mencionado municipio. En el operativo de rescate implementado por la policía municipal, resultaron heridos algunos uniformados y uno de ellos, los pobladores, le rociaron gasolina amagando con prenderle fuego. El presunto delincuente fue trasladado al Hospital General de Tecamachalco, donde se reporta como grave, y cabe mencionar, Fernando, que ya van dos intentos de linchamiento en Huixcolotla. Recordemos que el pasado 18 de agosto lincharon a un hombre que intentaron o que acusaban de intentar robar una camioneta, esto en la central de abasto de mencionado municipio. Bueno, es el segundo, ¿no?, que se da, y ahora se querían robar una, si no estoy mal, una yegua y una motocicleta. Así es, Fernando. Son datos que incluso proporcionó el secretario de Gobernación en la conferencia de prensa de esta mañana. Bueno, pero vive grave, pero vive la persona a la que le prendieron fuego. Así es, está vivo, pero sí, su estado de salud se reporta como grave. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes. Excelente tarde. Son en este momento las 2 de la tarde con 9 minutos, 2 con 9. Vamos con mi compañera Carolina Galindo hasta San Martín Texmelucan. Y es que, bueno, pues ahí en esta región, concretamente en San Lorenzo Xautzingo, hay un paro de trabajadores, pero no de cualquier obra. Es la construcción de la Universidad del Bienestar. Carolina, muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes, buenas tardes. Y al auditorio, efectivamente, como bien lo comenta, cerca de 40 trabajadores que construyen la Universidad del Bienestar, que se ubica en el barrio de San Esteban, en San Lorenzo Xautzingo, decidieron el día de hoy suspender la obra debido a que les adeudan un mes de salario. Decirte que los inconformes este día le dijeron a las autoridades y a los responsables de la obra que no iban a trabajar hasta que finalmente se les cumpla con el pago. La semana pasada, Fernando, desafortunadamente les pagaron con un cheque, pero ¿qué crees? No tenía fondos y esto despertó la inconformidad de los trabajadores, quienes amagan con realizar el paro de actividades durante toda esta semana hasta que no se les resuelva el asunto del salario, Fernando. Oye, bueno, pues es que ¿quién va en estos tiempos?
trabajando en la industria de la construcción, construyendo una universidad del gobierno, que no les paguen, es terrible, ¿no? Digo, y que les entreguen un cheque sin fondos, pues peor todavía. Así es, Fernando, decirte que hoy, hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado a ellos para poder dialogar. Los trabajadores están esperando a que finalmente se dé el diálogo y les puedan resolver el tema de los salarios caídos. Bueno, esperemos que llegue alguien, ¿no? Alguien tendría que ir de la Secretaría del Trabajo, quizá de la Secretaría de Gobernación, para checar y para ver qué es lo que está pasando, especialmente con el constructor, y ver si en este caso el gobierno federal ha dado nuevos recursos para construir esta Universidad del Bienestar. Estaremos atentos. Gracias, Caro. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11 minutos. Silvino Cuate nos da información. Ha habido una leve, muy, muy leve mejoría de la economía mexicana en junio y en abril. ¿Por qué? Pues porque se abrieron diversas industrias, se consideraron esenciales la automotriz, la de la construcción, y en algunas otras en el país las cosas pues en julio mejoraron en términos de contratación de personal. Como le digo, la situación es que esto se refleja, y ¿sabe qué? Esto también yo creo que mañana lo va a dar a conocer el presidente de la República en su informe que va a dar a partir de las 9 de la mañana. Silvino Cuate tiene la información. Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Armando. Informarte que a pesar de la pandemia de coronavirus, en junio hubo una recuperación del 0.3% del personal en establecimientos con programas de la industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación. Esto según datos del INEGI. Según el informe, las horas trabajadas también crecieron en un 25.3% en comparación con las del mes anterior. En los establecimientos manufactureros se acrecentaron 29.6% y en los no factureros fue del 1.6% con series ajustadas por estacionalidad. Además, la recuperación medias reales pagadas en el personal tuvieron un incremento del 2.5% durante junio. De manera desagregada, en las unidades económicas manufactureras subieron 3.5%, mientras que en las no factureras cayeron a menos 3.6% en un lapso de un mes. Además, el personal ocupado total también representó una caída del menos 5.5%, Fernando. Bueno, pues así está la economía mexicana, de acuerdo con los datos del INEGI. Hay caída en algunos sectores y en otros poco a poco se empieza a recuperar, ¿cierto? Así es, como bien lo mencionas, principalmente en la facturera es la que tuvo un incremento más evidente. En la no facturera sí tuvo una caída muy muy evidente, que como lo mencionaba, fue del 3.6%, pero como bien lo indicas, el crecimiento del personal es muy leve, es el 0.3%, así que esperamos en el reporte del próximo mes pues que este número vaya en ascenso, Fernando. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13 minutos, y contribuyendo a tu economía, lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central, te regalan una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22-23-23-75-83. 22-23-23-75-83 con tu nombre completo, tu dirección, y el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa, así es que en este momento le pedimos que nos mande y le vamos a dar una muy rica despensa hasta su casa al 22-23-23-75-83. Son las 2 de la tarde con 14 minutos, 2:14. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. Evoluciona con Hyundai Grand i10 2021. Descubre su nuevo diseño con controles al volante, alta conectividad y llave inteligente. Cotízalo en Hyundai.com.mx. Hyundai. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Antes de hacer un examen. ¿Ya estamos todos? Falta Mariana. En este regreso a clases aprendemos a ser mejores. Encuentra en Coppel la app y coppel.com mochilas, laptops y calzado deportivo para que tu inicio sea el mejor. Además, por cada 650 pesos de compras participas por una de las notebooks, mochilas o dinero electrónico. Mejora tu vida. Coppel. En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21,000 cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa. Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy
es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. En Seuni no estás solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Seuni, plantel Puebla, te ofrece maestría en procesos de calidad educativa, maestría en docencia universitaria, Facebook e Instagram. Seuni Puebla, 130-1421. En Seuni, seguro. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Y todos los lunes está con nosotros Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en marketing digital. Y en Puebla Tecnológica, esta tarde, el doctor Coronel nos habla de la presentación de Neuralink. Escúchelo usted, está muy, muy interesante porque hasta esto está llegando la tecnología, que es precisamente a tener aplicaciones y usos científicos. Jorge Luis, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Lo de hoy, como siempre, un placer saludarles en este espacio de Puebla Digital. Y bueno, hoy queremos hablar de los avances que presenta Neuralink, un proyecto de Tesla, o más bien de Elon Musk, que es un proyecto bastante interesante. El objetivo es crear un dispositivo, ya está en prueba beta, que tiene forma de moneda y se instala justo en el cráneo de las personas, con microhilos. Esto es un procedimiento que suena a película futurista. Va conectado, insisto, al sistema nervioso y se empareja con aplicación que trae o que está diseñada para los dispositivos móviles y a través de Bluetooth. El punto de este archivo es que de esta aplicación es poder resolver importantes problemas del cerebro y médula espinal. El dispositivo, que tiene forma de una moneda, ya insistía, lo definen como un Fitbit, pero en tu cráneo, ¿no? Y con pequeños cables. Hasta ahora este dispositivo no ha sido probado en humanos, pero sí en seres vivos, en animales evidentemente con vida. Una de los casos mencionados es la cerda llamada Gertrude, que ha tenido este implante durante 2 meses, ¿no? Y es algo pues que puede ayudar a resolver problemas neurológicos. Además, este es un ejemplo de cómo la tecnología inalámbrica pues puede ser aplicada a otros medios y no necesariamente solo la interacción a través de plataformas digitales, ¿no? La FDA, la Administración de Alimentos y Medicinas en Estados Unidos, es quien regula este dispositivo y aún no ha autorizado su fase en humanos y su fase, pues mucho menos de comercialización. Pero este es un dispositivo, insisto, que aún está en prueba. Aún si se comercializara sería bastante costoso, pero se espera, como todo en la tecnología, al pasar del tiempo reducir su costo y hacer una aplicación, digamos, masiva. Pero bueno, sin duda tiene un potencial bastante interesante. Bueno, amigos, es lo que tenemos el día de hoy y seguimos conversando con ustedes. Son las 2 de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias, Jorge Luis Coronel. Como siempre, importante tu colaboración. Y por otra parte, le comento que la Fiscalía General de la República detuvo hoy a Gerardo Sosa Castelán, director del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por supuesto desvío de recursos del organismo, lavado y fraude al fisco. De acuerdo con informes del gobierno federal, Sosa Castelán fue capturado por la Policía Federal Ministerial con base en una orden de aprehensión
por los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal, los cuales no ameritan la prisión preventiva oficiosa. Así es que Sosa Castelán, un cacique, un líder universitario del estado de Hidalgo, fue detenido el día de hoy. Y regresamos a los temas locales. Son las 2 de la tarde con 20 minutos con mi compañera Aure Navarro. Aure, tú serás de los 400 personas que lleguen a la plancha del Zócalo el 15 de septiembre. Pues así es, Fernando, te comento que debido a que mañana pues inicia precisamente el mes patrio, en distintos puntos del Zócalo serán colocadas pantallas para que, bien lo decías, 400 poblanos que, bueno, podrán ingresar a la plancha del Zócalo la noche del 15 de septiembre, pues puedan presenciar el programa artístico-cultural que tendrá una duración máxima de 3 horas, es decir, de 9 a 12 de la noche. Este anuncio pues forma parte de las disposiciones que el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, dio a conocer ese día como parte del calendario cívico patrio que se realizará en el estado de Puebla durante todo el mes de septiembre. Confirmó que el grito de independencia será en el Salón de Cabildo, ubicado al interior de Palacio Municipal, con un ingreso, como ya lo adelantábamos el día viernes, de solo 70 asistentes. El programa artístico-cultural del 15 de septiembre iniciará a las 21 horas y concluirá como un máximo, como bien les comentaba, a la medianoche, donde las presentaciones musicales pues serán a través de estas pantallas que serán colocadas alrededor del Zócalo capitalino. Mientras que en la catedral, pues los poblanos podrán admirar el tradicional proyección de un videomapi, así como los juegos pirotécnicos preparados pues ya para esa noche mexicana. Y bueno, la autoridad confirmó que no habrá verbena popular ni antes ni después del grito de independencia, Fernando. Bueno, pues mucha fiesta, pero sin comida, ¿no? Y solamente con 400 invitados. Vamos a ver quiénes llegan y cómo les permiten el acceso, porque el acceso a la plancha del Zócalo, hasta donde yo recuerdo, se daba desde las 5 o 6 de la tarde, empezaba a llegar la gente. Y muchas de las cosas que hacía era precisamente entretenerse, comer, ir de un puesto a otro, en fin, recorrer. Además, normalmente los 15 de septiembre por la tarde llueve, pero aún así la gente llegaba. Ahora solamente serán 400, no han dicho a qué hora abren y cómo se puede ingresar para ser uno de estos 400 privilegiados que pues estén dando el grito ahí desde la plancha del Zócalo. Por otra parte, va a haber un... ya están colocando incluso, ¿no?, un templete para que haya grupos musicales. Va a ser una fiesta con un atractivo cultural, con un atractivo musical para la gente que asista, que sea privilegiado. Y también la catedral, bueno, pues habrá una extraordinaria fiesta con juegos pirotécnicos, con fuegos pirotécnicos. Así es que creo que va a estar bonito, con poca gente, eso sí, porque va a estar muy controlado el acceso al Zócalo de la capital. Oye, y por otra parte, Aure, cuéntanos, ¿cómo estamos terminando agosto y empezando septiembre en términos de el COVID y los datos que da todos los días la Secretaría de Salud? Pues les comento que el último día de agosto pues inicia la semana con semáforo color naranja y una curva de contagio baja, al haber registrado durante el fin de semana un acumulado de 3 días de 440 contagios y 38 decesos por coronavirus. Con estos números, el estado llega a un acumulado de 29.320 contagios y 3.709 muertos por COVID. Así lo confirmó este día el secretario de Salud, José Antonio Martínez. Desglosó que el viernes se registraron 213 positivos y 19 decesos. Para el sábado fueron 117 positivos y 11 muertos. Mientras que el domingo se registraron 110 contagios y 8 defunciones por COVID. Indicó que se tienen 652 pacientes hospitalizados y, bueno, de esos, 144 pues están conectados a un ventilador mecánico. Por su parte, el gobernador expuso que en Puebla pues está venciendo la pandemia como parte de los resultados que se han dado a través del pacto comunitario y, bueno, sobre todo de la labor de la misma sociedad, Fernando. Bueno, pues ahí están los datos. Sigue bajando el tema de los contagios, sigue bajando los fallecimientos y hay visos de que podría haber cambios o en las restricciones que se han dado precisamente para la reactivación económica. Así es que podría haber cambios en estos días, ¿no, Aure?
Exactamente, Fernando, en esta semana se determinará si es que habrá mayores cambios en cuanto al aforo permitido o si se puede dar incluso ya una ampliación de aún más de negocios o diferentes giros de establecimientos que puedan ir abriendo de manera paulatina y bajo qué condiciones, esto siempre y cuando, como bueno lo ha mencionado el gobierno del estado, se tienen que respetar los decretos que se vayan emitiendo y se vayan reformando precisamente para dar continuidad a lo que es el seguimiento de la pandemia en el estado, Fernando. Muchas gracias, Aure. Buenas tardes. Y vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez para que nos comente. El día de hoy en su cuenta de Facebook, el diputado federal Fernando Manzanilla hizo una serie de precisiones, una serie de señalamientos. Vamos a escuchar a mi compañera Alma Méndez. Alma, te escuchamos. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de la Loto. Y pues como bien comentas, este día, mediante un video publicado en su red social de Facebook, el diputado federal Fernando Manzanilla calificó a la administración estatal encabezada por Luis Miguel Barbosa Huerta como de las peores épocas del priismo, ya que los poblanos han visto más de lo mismo. Criticó que siguen los mismos vicios, las mismas prácticas, la soberbia y el desprestigio a la legalidad. El desprecio a la legalidad, señaló que los ciudadanos están frente a alguien que pretende ocupar la fuerza burda del Estado para amedrentar y para someter, para imponer y atropellar, para estigmatizar a quienes considera incómodos y que lo critican con sus decisiones equivocadas o de dudoso trato ético. Es que el legislador señaló que el 2018 se esperaba terminar con los agravios y el uso arbitrario del poder para devolverle a los ciudadanos la confianza en el poder, el respeto a la división de poderes, la autonomía y un verdadero Estado de Derecho. La información, Fernando. Bueno, pues ahí está el planteamiento de Fernando Manzanilla en torno a una serie de denuncias y señalamientos que ha hecho precisamente el gobernador del estado y sus funcionarios. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 26 minutos, 2 con 26. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, y es que de cara a las elecciones del próximo año, los candidatos, especialmente de Morena, tendrán que tener una estrategia y campañas eficientes, o si no van a perder, es lo que advierte un investigador. Silvino, platícanos, por favor. ¿Qué tal? Informarte que de cara a las elecciones del 2021, los candidatos de Morena se podrán ver afectados si no establecen estrategias de campaña eficientes, ya que la imagen de Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas. Así lo informó el catedrático de la UPEP, Matías Rivero. En rueda de prensa comentó que la figura de Andrés Manuel fue un factor importante para que los colores de Morena, fueran más visibles y con ello superar a otros candidatos. Por tal motivo, en esta ocasión, los aspirantes a algún cargo público por Morena deben impulsar campañas que tengan mayor contundencia y que sus adversarios noten que aún tienen presencia. Comentó que la ciudadanía también va a evaluar en los años que ha estado Morena frente al poder, en estos años va a evaluar la ciudadanía y dependiendo de eso, pues dependerá el voto si se otorga en las próximas elecciones, Fernando. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ven, en este caso Matías Rivero, que es catedrático de la UPAEP, ven riesgos en los resultados que puede tener Morena para las elecciones del próximo año. Así es, como bien lo mencionas, ve riesgos de que probablemente no sean tan favorecidos, no tengan mayoría en el Congreso, o incluso obtengan un cargo en un ayuntamiento. Esto podría afectar mucho, puesto que la imagen de Andrés Manuel López Obrador no va a estar en las boletas y no los va a favorecer como ellos esperan, Fernando. Con todo y la campaña que lleva el presidente y los reconocimientos a favor a su gestión, no necesariamente esa fuerza se va a replicar en las boletas y en las urnas el próximo año. Es la advertencia que hace la UPAEP. Muchas gracias, Silvino. Estamos pendientes. Son las 2 de la tarde con 29 minutos, 2:29. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. En CEUNI no dejes pasar el tiempo. Los cambios son oportunidades para nuevas alternativas. CEUNI, plantel Puebla, te ofrece estomatología, cosmiatría, químico farmacobiólogo, Facebook e Instagram. CEUNI Puebla. 130-1421. En CEUNI, seguro. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. En la Cámara de Diputados llevamos a cabo 3 periodos extraordinarios. Se aprobó un paquete para cumplir con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La elección de 4 nuevas consejeras y consejeros del INE.
la reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero, la modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. ¿Sabías que tu crédito Coppel dura toda la vida? Si lo obtuviste hace tiempo y perdiste tu tarjeta, no te preocupes. La puedes reponer gratis y al momento en tu tienda más cercana. Utiliza tu crédito para estrenar celulares, línea blanca, ropa, calzado y mucho más. En tienda, coppel.com y en la app Coppel. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes. Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. Tres, amarillo, azul, blanco. Combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Comex. Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a 3 y 6 meses sin intereses. Así de fácil con color gratis, solo en Comex. Vigencia el 31 de agosto del 2020. Consulta bases en tienda. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32, y el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta mañana que la encuesta publicada hoy lunes por Reforma, que muestra que 56% de los ciudadanos aprueba su gestión previo a su segundo informe, está cuchareada. Sí les dijo que hacen trampa. Afirmó que en su propia encuesta, en sus otros datos, tiene un 64% de aval a su trabajo. Es lo mismo, es que la encuesta del Reforma está cuchareada, es que desean, pues, ya me los imagino, hazle encuesta, estamos bien, quítenle, pregunten solamente a ciertos sectores, váyanse donde viven los de Frena, donde están los intelectuales orgánicos, vayan a preguntarles a ellos, pero es entendible todo esto, dijo López Obrador. Yo tengo mi encuesta, 70%, 65.64% de aprobación, y a la pregunta si hoy fuese la elección que se queda o que se vaya, y te digo 70% que me quede, dice López Obrador, y 25% que me vaya, a 5 le da igual. Así es que esos son los otros datos de la encuesta del propio presidente. Son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente del tema de programas que se lanzan a partir de mañana, septiembre, mes del testamento, y también septiembre, tu testamento, en tu lengua. Te escuchamos, Aure. Pues efectivamente, Fernando, en el interior, durante el mes de septiembre estarán vigentes dos programas, ambos sobre el mes del testamento. La directora general de Archivos y Notarías, Margarita Mena, explicó que el mes del testamento por primera vez beneficiará a las poblaciones indígenas. Para poder brindar el servicio en trámites a la población indígena, dijo que, bueno, está solamente por hablar la lengua materna, pues ya cuentan con 180 traductores provenientes de las universidades tecnológicas de todo el estado. Y sobre la campaña nacional, Mena dijo que septiembre, mes del testamento, pues se dispuso un costo de 500 pesos para el trámite y con un valor del inmueble que es de hasta 750 mil pesos. Es decir, que los poblanos pues esta vez tendrán la oportunidad de pagar 50% menos que el año pasado, donde el costo, pues recordemos, era de 1,000 pesos y bueno, el valor del inmueble era de 500,000 pesos. Fernando, es así como pues ya durante el mes de septiembre se tienen estos dos tipos de programas y que bueno, ahora confirmó el gobierno del estado que beneficiará por primera vez y se tendrá el alcance de este servicio, esa oportunidad, pues a las poblaciones indígenas del estado de Puebla, Fernando. Oye, pues muy bien, ¿no? Yo creo que es un apoyo extraordinario para la gente, porque además hay un límite también de las propiedades que se hace el testamento, ¿no? No puede ser cualquier persona ni cualquier monto. Efectivamente, Fernando, incluso, bueno, la autoridad dijo este día que para realizar el trámite, pues el testador puede acudir a cualquier notaría del estado con un documento como el CURP, el INE y la boleta predial. Esto pues precisamente para poder justificar y realizar lo que es este trámite, que bueno, pues ahora ya más pobladores podrán tener ya por fin certeza jurídica, sobre todo porque bueno, en estas partes de las poblaciones indígenas es donde este trámite pues menos se realizaba, precisamente por la condición de lengua materna que pues ellos hablan y que necesitan específicamente de un traductor que no incurra pues en ninguna violación, Fernando. Bien, muy bien por esto. Muchas gracias, Aure.
Y son las 2:34, 2:34, vamos con mi compañero Silvino Cuate, y es que, bueno, en Audi, en la fábrica Audi, su sindicato está en un proceso interno de renovación de su dirigencia, y hoy habló César Horta Briones, que es candidato a secretario general del Sindicato de Trabajadores de Audi. Te escuchamos, Silvino. Claro, informarte que César Horta Briones, candidato a secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi, por la plantilla Negro Plata Renovación Sindical, aseguró que de ganar las elecciones internas velará por el bienestar de los trabajadores y buscará que los empleados tengan mejores prestaciones. En rueda de prensa donde realizó su presentación formal como candidato, sobre el inicio de las campañas, sus adversarios han señalado que está ligado a la Confederación de Trabajadores de México. Ante esos dichos, negó tener alguna conexión con Leobardo Soto. Asimismo, pidió a la Comisión Electoral del Sindicato de Audi tener imparcialidad, transparencia y ser objetivos durante el desarrollo de las votaciones. Cabe recordar, Fernando, que el viernes pasado el sindicato informó que son tres plantillas las que estarán compitiendo en el proceso de elecciones del Comité Ejecutivo por un periodo de 6 años. Las plantillas son Álvaro López Vázquez con la plantilla color rojo, gris, también está César Horta Briones, la plantilla negro plata, y también está José Vicente Sánchez con la plantilla verde blanco. Las votaciones, como bien lo mencionaste, ya van a realizarse a partir del 1 de agosto a las 5 horas y van a finalizar el 2 de octubre, van a finalizar a las 3 horas. Inician el 1 de octubre a las 5 horas y el día siguiente finalizan a las 3 horas, Fernando. Bueno, lo que pasa es que son por los turnos de los trabajadores, ¿no? Se respetan los turnos y por ello empiezan desde las 5 que entra el primer turno y ya después van así a lo largo del día hasta que te concluye el último. Vamos a ver, esperemos que sea un proceso ejemplar y que gane finalmente quien tenga a la base trabajadora allá en Audi. Muchas gracias, Silvino. Claro. Son las 2:37. Vamos hasta Atlixco, Puebla, con mi compañera Paola Aroche, porque el Ayuntamiento de Atlixco recibió la certificación Norma Internacional el día de hoy en varios de sus oficinas y en sus trámites. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, el Gobierno Municipal de Atlixco recibió la certificación Norma Internacional en el Sistema de Gestión de Calidad, así como la certificación Norma Internacional en el Sistema de Gestión Antisoborno. En esta última, posiciona al municipio de Atlixco como el primero en toda la República Mexicana en recibir esta certificación. En entrevista con el presidente municipal, aseguró que estas dos normas internacionales son las... esas ya habían tenido esta certificación el año pasado, y recalcó que en esta certificación del sistema de gestión de calidad se certificaron al menos 25 procesos de servicio prestados por el ayuntamiento y que busca darle o brindarle mejor calidad en cuanto a estos servicios. Escuchemos un poco de lo que dice el edil. Me da mucho gusto que hoy seamos el primer municipio de este país en lograr esta certificación de 25 procesos. Y aunado al ISO 37000, formamos parte de los pocos municipios de México que están comprometidos con la calidad, con la anticorrupción, en pro del beneficio de todos los ciudadanos. Por eso mi reconocimiento, compañeros, compañeras de este gobierno municipal. Por su parte, el Contralor Municipal, Víctor Manuel Aguilar Herrera, dijo que estas certificaciones no solo quedan en la entrega de los documentos, se tiene que dar un proceso de seguimiento, así como de evaluación, a fin de que la ciudadanía facilite los procesos de algunos trámites. Algunas de las áreas que fueron certificadas son obras públicas, tanto el municipal, mercado, seguridad pública, ingresos, DIF municipal, el Instituto de la Mujer, entre otros. También en este mismo evento hizo entrega de al menos 4 patrullas, así como uniformes, tanto elementos de la Policía Municipal y Vialidad Municipal con estímulos económicos, esto con una inversión superior a los 6 millones de pesos. Oye, pues muy bien, ¿no? Muy bien por Atlixco, por su gobierno municipal y por la gente de Atlixco, que finalmente merece servicios de calidad. Así es, y bueno, pues bien lo mencionaba el presidente municipal y también el contralor municipal, que bueno, pues esto no solamente se queda en estos papeles, sino también darle seguimiento. Y también en este tema del antisoborno, aquí es también muy importante la participación de la ciudadanía. Perfecto, muy bien, felicidades a la gente de Atlixco. Muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes.
Buenas tardes, son las 2 de la tarde con 39 minutos, 2:39, vamos hasta Tehuacán, Puebla. Mi compañera Luz María Sayas tiene información y es que un delegado de Protección Civil falleció. ¿Sabe por qué? Iba manejando, creo que hasta donde sé, es una unidad de el gobierno del estado y se fue a impactar, pero es que iba en estado de ebriedad. Te escuchamos, Luz María. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, los radioescuchas de lo de hoy. Bueno, pues lamentablemente en Pachuca, Puebla, Edgar González Bolaños, delegado de Protección Civil Estatal, pierde la vida al impactarse la unidad que traía a su cargo, propiedad del gobierno del estado de Puebla, con la leyenda de Protección Civil con metálicas SL-98083. Todo parece indicar que el exceso de velocidad y el estado de ebriedad del delegado hizo que perdiera el control y se impactara atrás de una camioneta Ford con metálicas SM00551 del estado de Puebla, que era conducida por algunos comerciantes sobre el kilómetro 08+300 de la carretera estatal Ciudad Cerdán San Francisco de Asís. Al lugar llegaron servicios de emergencia, lamentablemente ya no pudieron hacer nada. Posteriormente llegó Vialidad del municipio de San Salvador del Seco para hacer el levantamiento del cadáver. Más tarde los vehículos fueron trasladados al corralón al municipio de Xochicomula de Sesma, hechos que fueron asentados en la carpeta de investigación 505/2020/ Ciudad Cerdán. Pues lamentablemente los hechos se llevaron a cabo. Todo parece indicar que el exceso de velocidad y el estado de ebriedad con el volante no se llevan y esos son los lamentables resultados. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Pues qué pena este fallecimiento y qué pena que se hayan mezclado el alcohol y manejar, que no, como bien dice mi compañera Luz María, no se llevan. Y por otra parte, regresando a temas de la capital del estado, son las 2 de la tarde con 41 minutos, 2:41. Bueno, el Partido del Trabajo, que por cierto, podría perder lo que ya estaba cantado como un hecho, que era la presidencia de la Cámara de Diputados Federal, la podría perder ante el PRI. Bueno, déjeme decirle que aquí su comisionado Ernesto Villarreal minimiza las denuncias que hay de panistas en contra de militantes del Partido del Trabajo. Te escuchamos, Alma. Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el comisionado político nacional del Partido del Trabajo, Ernesto Villarreal Cantú, descartó que proceda alguna sanción en contra de Lizeth Sánchez García por un presunto mal uso de recursos públicos de la Secretaría de Bienestar y aseguró que es una muestra de la desesperación que hay en el Partido Acción Nacional de cara al 2021. Minimizó la denuncia presentada por la dirigente Genoveva Huerta Villegas, asegurando que no tiene ningún sustento jurídico y se trató de un señalamiento fundamentado en cuestiones políticas para desacreditar a la funcionaria estatal e integrante de la coordinadora estatal. Enfatizó que la dirigente panista está obligada a probar sus dichos y al carecer de pruebas, esta denuncia forma parte del golpeteo político para que el PAN se mantiene abajo de las preferencias electorales frente a la coalición Juntos Haremos Historia en la víspera del siguiente proceso electoral intermedio. La información, Fernando. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, esta funcionaria, que es porque es secretaria de Bienestar, ¿no? Lizeth Sánchez García, lo que pretende ser presidenta municipal de San Martín Texmelucan. Así es, ella quiere ser candidata a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan. Esa es la razón por la cual hay jaloneos. Oye, y por otra parte, cuéntanos, ¿qué dice la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso local sobre el caso Tehuacán? Así es, Fernando, comentarte que la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero, rechazó que se retrase la disolución del Cabildo de Tehuacán por el recurso de revocación promovido por el alcalde suplente Andrés Artemio Caballero López la semana pasada. Expresó que el documento ingresado al Congreso por el representante legal del edil será analizado por los integrantes de la Comisión de Gobernación para darle el trámite legislativo correspondiente, pero precisó que la figura jurídica invocada por el presidente municipal no existe en la legislación vigente, por lo que consideró que se trata de una práctica dilatoria que busca alargar el proceso y evitar que se concrete la disolución del Cabildo de Tehuacán. La información, Fernando. Oye, pero en todo este caso, el tema es que no han logrado darle salida al conflicto de Tehuacán, ¿no? Ya tiene muchos meses y todavía siguen revisando los diputados. Pareciera que ellos dijeron que en septiembre se iba a tomar una determinación, pero como lo estamos viendo, lo siguen alargando. Así es, comentarte, la presidenta de la Comisión de Gobernación dijo que antes del 30 de agosto esto ya estaría pues definido, ¿no? Sin embargo, como bien dices, podría alargarse todavía aún más. No, bueno, pues vamos a ver, este Congreso no ha dado
resultados como se esperaba, porque son resultados, al final de cuentas va a ser el mismo, que va a ser disolver el cabildo y pues nombrar a un consejo municipal, sino al tiempo. Muchas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2:45. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. En CEUNI no estás solo. Mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. CEUNI Plantel Puebla te ofrece maestría en docencia en competencias, maestría en audición y lenguaje. Facebook e Instagram. CEUNI Puebla. 237-1124. En CEUNI, seguro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. En estos tiempos de incertidumbre, alivio es estar informados. Si tienes síntomas de COVID-19, llama al 911 o al 800-420-5782. Ahí te ayudarán a detectar los síntomas, te brindarán asesoría médica y la localización de los hospitales cercanos a ti. Llama, infórmate y cuídate. En la Cámara de Diputados llevamos a cabo 3 periodos extraordinarios. Se aprobó un paquete para cumplir con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La elección de 4 nuevas consejeras y consejeros del INE. La reforma para permitir comprar medicamentos en el extranjero. La modificación a la ley para hacer públicas las sentencias emitidas por los jueces. Y las reformas que garantizan la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Búscanos en redes sociales como @LDHNoticias. Renueva tu laptop en Coppel y lleva tus tareas a otro nivel gracias a todo el poder de la laptop HP con procesador AMD Ryzen 3. Un equipo poderoso y con estilo, tan delgado y ligero que podrás trabajar en donde sea con el mayor rendimiento. Estrénala con tu crédito Coppel hoy mismo. Mejora tu vida, Coppel. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia. O por internet, www.lodehoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con 47 minutos, 2:47. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé información, porque los comerciantes del Centro Histórico también dicen que no son prioritarias en este momento las obras que está anunciando el Ayuntamiento de Puebla, obras que ya tiene varios días que han venido anunciando, pero ellos pues simple y sencillamente creen que hay otras necesidades mayores. Te escuchamos, Silvino. Quiero informarte que Josefán Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, señaló que no es prioritario remodelar el primer cuadro de la ciudad que anunció el ayuntamiento, ya que hay zonas del municipio con mayor deficiencia en infraestructura. En una entrevista dijo que lo ideal es invertir en vialidad donde circula el transporte público, ya que más del 90% de la población utiliza el autobús para trasladarse a su destino. Agregó que el gobierno municipal debe recorrer las calles del centro histórico para tener mayor certeza de qué zonas necesitan remodelación para priorizarlas. Comentó que todos los organismos empresariales estarán pendientes de cómo se desarrolla la obra, pero sobre todo vigilar que sea benéfico para la ciudadanía. Cabe recordar, Fernando, que fue la semana pasada cuando el ayuntamiento anunció que va a hacer una remodelación del centro histórico. Esta obra llevaría 137 millones de pesos y bueno, va a iniciar en próximos días, Fernando. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, el ayuntamiento se comprometió a que serán obras nocturnas de las 9 de la noche a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente. Vamos a ver si ahí se cumple, porque si no, pues sí, van a afectar a muchos comercios con estas obras. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, 2:48. Paola Aroche, en Atlixco, nos comenta de lo que ya están preparando para Todos Santos, allá, precisamente en Atlixco. Te escuchamos, Paola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que tras la llegada de la pandemia se continúan haciendo algunas modificaciones a los eventos que se realizarían este año aquí en el municipio de Atlixco. Para esta ocasión, la administración del Panteón Municipal, encabezada por Eloy Soledad, pues aseguró que ya se está valorando que para la próxima temporada de Todos Santos, pues los tradicionales recorridos que se hacían dentro del Panteón Municipal ahora tendrán que ser virtuales, esto a fin de evitar aglomeraciones. Escuchemos un poco de lo que dice el administrador. Sabemos que en esta temporada de,
de muertos, hacemos los tradicionales recorridos que a la gente les gusta mucho, que son en la noche. El año pasado hicimos 3 recorridos, fueron un éxito total, hicimos obras de teatro, también alusivas a la temporada de muertos. Ahorita es muy probable, el 15 de octubre lo vamos a anunciar, pero es muy probable que van a hacer estos recorridos, a lo mejor hacemos un recorrido, una obra de teatro, van a ser virtuales, ya que no queremos que se aglomere gente. Y aquí debemos recordar que el punto preponderante de tanto de septiembre, de la temporada de muertos, de diciembre, es la salud. Entonces nosotros, yo como administrador del panteón, debemos de poner énfasis a cuidar la salud tanto de los trabajadores como de los visitantes. Recordar para nuestro auditorio que, bueno, pues lo que se venía manejando en esto en el municipio de Atlixco es que se realizaban recorridos dentro del panteón municipal desde el 30 de octubre hasta lo que es el 2 de noviembre. La gente buscaba un lugar y se hacían estos recorridos contando algunas leyendas. También se tenían obras de teatro afuera del panteón municipal y también se tenía la presencia de algunos mariachis. En esta ocasión y por el tema de la pandemia no será de esta manera y solamente será de manera virtual. También dijo que se está valorando que para la visita del 1 y 2 de noviembre al Camposanto también podría quedar suspendida. Y es que hay que recordar que para estos 2 días se estima que en este lugar llegan alrededor de 20,000 personas. Es por ello que se está también valorando el hecho de suspender la visita para estos días 1 y 2 de noviembre a este punto de la ciudad. Bueno, pues estaremos muy atentos porque además, déjame que te diga, la zona de Atlixco, concretamente Huaquechula, tiene pues sus ofrendas, ¿no? Creo que habrá inquietud de lo que suceda y si es que abren o no el panteón el 1 y 2 de noviembre, especialmente que son los días de mayor afluencia precisamente a los panteones. Sí, efectivamente, en el tema de Huaquechula todavía está en veremos, seguramente sí se harán las ofrendas, hay que ver si se va a permitir la entrada como se ha venido realizando año con año a tanto turista, también en la zona de Huaquechula, de Xochimilco, perdón, donde también hacen las ofrendas conocidas como ofrendas blancas y que también es un punto turístico para esas fechas de Todos Santos. Todavía están los ayuntamientos, las diferentes áreas valorando cómo podrían manejar esta situación sin que se pierdan las tradiciones. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Vamos hasta Tehuacán con los María Sayas. Y es que, bueno, pues hay un grupo que domina de delincuentes, de presos, que domina en el Cerezo de Tehuacán. Y hay claros ejemplos de que estos, a los que llaman las bigotonas, son violentos con la gente que llega a ingresar, que tiene la mala fortuna o, bueno, pues algo hizo malo para ingresar al Cerezo de Tehuacán. Te escuchamos, Luzma. Así es, Fernando, te saludo nuevamente con gusto. Este fin de semana, a través de un video que circula ya en redes sociales, bueno, se da cuenta de que fue grabado dentro del Cerezo de dicho municipio, en donde se ve claramente donde golpean a 2 masculinos. Se sentió integrantes de la banda de las bigotonas, golpean a 2 masculinos. Según sus testimonios de ellos mismos, bueno, de este video grabado, es que se dedican a robar motos, así también como celulares en la colonia Romero Vargas. Aquí hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿se supone que no debe de celular en este lugar? 2, ¿no existe autoridad acaso? 3, ¿reina la corrupción? ¿En dónde está el director que hace verdadero caso omiso al por mayor y la delincuencia? Aún en el centro de reinserción social continúa haciendo donaciones. Son varias preguntas, Fernando, y algo muy importante. La delincuencia aún así manda y toma las riendas en el Cerezo. Y bueno, ya ni hablamos de las fiestas que también se han llevado a cabo. Parte de las actividades que lamentablemente se están llevando y las autoridades pues no dicen nada. Hasta aquí mi reporte, Fernando. Gracias, Luzma. Grave, grave. Esperemos que el secretario de Salud, Raciel López, haga algo, porque estas cosas no pueden tolerarse. Por otra parte, mi compañero Uriel Mendoza en la Mixteca, y es que allá, como en otras ciudades, también aquí en Puebla, empezó la recolección de firmas para que, si usted quiere que se investigue y que se sancione y se haga juicio a los expresidentes Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, bueno, pues lo que tiene que hacer es ir a firmar. Ahí están recolectando firmas los militantes de Morena. Te escuchamos, Uriel.
Así es, Fernando, muy buenas tardes. Como bien lo mencionas, desde el día domingo hasta la fecha, hasta el día de hoy a las 5 de la tarde, y posteriormente estarán cambiando de sede. Ahí veíamos a los integrantes del Consejo del Pueblo, que hasta estos momentos nos han mencionado que ya han superado las 200 firmas de la ciudadanía para impulsar la exigencia de justicia contra los expresidentes, entre los que destacan principalmente Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Además, se hace referencia a Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Ricardo Salinas de Gortari. Tuvimos la oportunidad de platicar con Gilberto Maldonado, quien es integrante de esta organización social, y explicó que se trata de una jornada nacional que ha surgido ya desde hace bastante tiempo, pero se vino a denotar un tanto más a raíz de los videos difundidos en redes sociales transmitidos a través de noticieros nacionales, donde se aprecia a personajes relacionados con el Partido de la Revolución, el Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, del Partido Acción Nacional, recibiendo dinero de manera ilícita. Detalló que, de acuerdo con Morena, la intención es recolectar al menos 1,600,000 firmas que serán entregadas el próximo 15 de septiembre en el Senado de la República para solicitarle al Instituto Nacional Electoral la consulta de manera formal, apoyado evidentemente con legisladores de la Cuarta Transformación. Y esta consulta, la que vendría siendo ya la de manera oficial, podría realizarse el próximo 20 de junio del 2021. Cabe mencionar que hizo un llamado señalando específicamente a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, quienes son relacionados con los actos de corrupción en la denuncia penal por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre los sobornos entregados por la petrolera brasileña Odebrecht. Finalmente, pues esta persona con la que tuvimos el acceso y pudimos platicar hizo un exhorto a la ciudadanía a continuar con esta acción, donde solamente deberán presentar su identificación oficial y estampar su firma en el módulo ubicado en el zócalo de esta ciudad, que permanecerá instalado hasta el día 14 de septiembre y el día de hoy hasta las 5 de la tarde, y en consecuente se estarán movilizando a otras partes de la zona sur del estado de Puebla. Esto en colaboración también con algunas otras organizaciones sociales que también buscan de este cometido de enjuiciar a los expresidentes. Bueno, pues ahí está un ejemplo, ¿no? Y especialmente allá en Izúcar de Matamoros, donde Morena tiene una amplia y nutrida militancia. Muchas gracias, Uriel. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Los deportes. Pasión, y la pasión está en juego. Queridísimo Paco Herrera, fuiste, la verdad es que advertiste la posibilidad, se veía raro, se veía difícil, pero que el Puebla le ganara al Toluca, y lo hizo, lo consiguió el viernes de la semana pasada, la verdad es que bien por la franja. Te escuchamos, Paco. Fernando, buenas tardes. Pues contra todos los pronósticos, no solo por victoria, sino por el marcador, me refiero por la goleada ante el equipo que venía como sublíder del torneo, Puebla cortó una racha de 3 derrotas consecutivas y venció al Toluca por marcador de 4-1 el pasado viernes en el arranque de la fecha 7 del torneo Guardianes de la Liga MX. Santiago Ormeño, un golazo de Daniel Álvarez, Pablo González y Amaury Escoto anotaron por los locales. Toluca se había ido arriba con un gol de William da Silva al principio del partido, pero realmente fue el Puebla quien dominó el encuentro, y los refuerzos del Puebla además se hicieron presentes en el marcador. Ormeño se ha revelado como un centro delantero muy confiable, y además, bueno, Escoto en los segundos tiempos, el Fido Álvarez en la media cancha, le están dando mucha movilidad a este equipo poblano. También en acción de la Liga MX, Pumas se mantiene como el único invicto del campeonato y ayer venció 3-0 a los Xolos de Tijuana. Cruz Azul mantiene el liderato del torneo también al golear por el mismo marcador 3-0 a los Rayos de Necaxa, y también ganaron las Águilas del América. Sí. Que vencieron por marcador de 2-1 al Atlético San Luis y se mantienen entre los primeros lugares del torneo. Están entre los primeros cuatro, aunque esta noche pueden ser rebasados por el León, que va a recibir al Atlas a las 9 de la noche para poner fin a la fecha 7 del torneo. Oye, y por otra parte, cuéntanos, ¿cómo estuvo el Gran Premio de Bélgica? Bueno, pues como ya se está volviendo una costumbre en este campeonato, el británico Lewis Hamilton de Mercedes, el actual campeón, se adjudicó ayer el Gran Premio de Bélgica, su quinto de 7 disputados esta temporada, tras salir desde la pole position y dominar la carrera de principio a fin. El británico aumenta su ventaja en el campeonato por delante de los holandés Max Verstappen, que fue tercero, Valtteri Bottas también de Mercedes quedó en segundo, y el piloto mexicano Sergio Pérez había salido en séptimo, pero una decisión muy extraña desde sus pits de no mandarlo a cambiar llantas cuando todos cambiaron,
le pesó al mexicano, se fue hasta el fondo de la clasificación y al final terminó en décima posición, por lo tanto suma puntos. Pero sí fue una mala estrategia de su equipo la que le costó la carrera a Checo. Bueno, pues quedó en décimo lugar, pero bueno, el equipo a veces falla. Oye, y los que también regresaron a jugar fueron en la NBA. Sí, regresó la acción de la NBA con los partidos pendientes que se habían suspendido entre jueves y viernes y ya concretaron algunas series. Los Bucks de Milwaukee ya eliminaron al Magic de Orlando, los Lakers de Los Ángeles eliminaron a los Blazers de Portland y los Clippers de Los Ángeles eliminaron a los Mavericks de Dallas. Todavía no se define la serie entre Rockets y Thunder, que se va a ir a 7 juegos, y la de Jazz contra Nuggets de Denver también. Hoy tenemos la conclusión de esta serie entre Thunder y Rockets y mañana juegan Nuggets y Jazz. Ya se reactivó la NBA y ya están clasificando algunos equipos a las semifinales de conferencia. Bien, mañana nos das detalles del Puebla Femenil, ¿te parece? Así es, Fernando. Gracias, Paco. Y bueno, antes de despedirme, dígame, Biestro le contesta a la presidenta municipal, dice que no ha respondido a sus interrogantes y sintió como una agresión lo que dijo de que se ponga a estudiar y a leer. ¿Habrá estudiado Biestro? Es que no sé, creo que no terminó la prepa. Pero bueno, esa es otra historia. Se lo platico ya. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde. Es lunes, empieza semana, termina agosto. Mañana ya, 1 de septiembre, estaremos aquí con usted a partir de las 2 en Lo de Hoy Radio. Por lo pronto, pásela bien. Nos encontramos mañana. Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet, www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.